Saludos cordiales, amigos y amigas. Soy Darlene Castro y los invito a dar un recorrido por las principales sesiones realizadas por la primera autoridad municipal, el licenciado Segundo Londoño, durante el mes de junio del 2019. Aquí iniciamos. El Gobierno Municipal de Putumayo informa las actividades cumplidas por la autoridad cantonal. Generar participación ciudadana, fiscalizar el avance de las obras en las diferentes parroquias, escuchar las inquietudes y necesidades de los putumayenses son las acciones destacadas de la primera semana de junio. El Cabildo de Putumayo llevó a cabo reuniones en cada uno de los barrios para la conformación de las directivas que los representen en la toma de decisiones. Los barrios El Recreo, El Triunfo, Simón Bolívar, San Jorge, San Agustín y Juan Montalvo eligieron a sus directivas, quienes deberán exigir el cumplimiento de normas y leyes en beneficio de sus moradores. Las autoridades visitaron el CAMAL para constatar el estado actual de las instalaciones. Los técnicos responsables dieron a conocer los problemas y las respectivas soluciones para su óptimo funcionamiento. En Asamblea General, la Alcaldía de Putumayo informó a la ciudadanía las gestiones realizadas en los primeros 15 días de administración y las problemáticas existentes en las diferentes competencias que la ley faculta. Segundo Londoño visitó las instalaciones del Centro Gerontológico Mis Mejores Años para constatar el estado actual de la infraestructura. Dialogó con los abuelitos, quienes agradecieron su visita, manifestaron las distintas necesidades y aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y darle la mejor de las energías en esta nueva etapa. El alcalde Segundo Londoño participó de la socialización del Acuerdo Nacional 2030, cuyo objetivo es la erradicación de la violencia en todas sus formas y en todas las esferas sociales de Sucumbíos. El burgomaestre, junto al equipo técnico, visitó Nueva Unión de la parroquia Santa Elena, donde escuchó las inquietudes de los habitantes sobre el servicio de agua segura, ya que no está en óptimas condiciones para el consumo humano, además de pedir el apoyo del cabildo para los diferentes emprendimientos locales. En la segunda semana de junio se destaca una gestión con resultados. Gracias a las acciones emprendidas por los concejales y el alcalde de Putumayo, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial a 113 kilómetros, como también se busca la reapertura del registro civil, donde se promueven mingas comunitarias y se generan reuniones de trabajo con las diferentes organizaciones y recintos para transparentar la gestión. El alcalde Segundo Londoño y el equipo técnico visitaron las comunidades de Real Cuenví y Bocana con el objetivo de conocer el funcionamiento del proyecto Agua Segura. Gracias a la gestión de Segundo Londoño y la voluntad política del gobierno de Sucumbíos, Equipo Caminero realizará el mantenimiento integral de 113 kilómetros correspondiente a 25 vías alternas en el Cantón Putumayo. En Palma Roja, 53,83 kilómetros, Puerto El Carmen, 17,1 kilómetros y Santa Elena, 42,18 kilómetros. La maquinaria del gobierno de Sucumbíos empezó mantenimiento vial con el arreglo del colapso de una alcantarilla, cercano a la comunidad de Loro Cachi Central de la parroquia Palma Roja, sector abandonado por varios años. Todos los lunes el alcalde Segundo Londoño cumple con la atención al público en el despacho de alcaldía, espacios importantes para conocer las diferentes necesidades de las organizaciones, comunidades y recintos que radican en el Cantón Putumayo. El alcalde se reunió con los directivos de la Feria Campesina e informó que se hacen los estudios para la reubicación de esta feria, con el objetivo de fortalecer e incrementar el comercio local, mismo que beneficiará a la ciudadanía como a los vendedores. En la comunidad de Loro Cachi Central se llevó a cabo la minga de trabajo entre el equipo de guadañas, técnicos del GAT y los moradores del sector. Se limpió una hectárea de cacao y los exteriores de la Escuela Río San Miguel, beneficiando tanto a niños como adultos. El alcalde Segundo Londoño gestiona la reapertura del registro civil en el cantón. He tenido una reunión exclusiva con el señor director nacional de registro civil y me ha dado luz verde. Luz verde en el sentido de que presente una solicitud por escrito, una solicitud bien sustentada explicando las circunstancias, tanto sociales como económicas, que se vive acá en el Cantón Putumayo, y hay la posibilidad de que el registro civil se recupere para Putumayo. El señor alcalde se reunió con el personal médico del dispensario municipal, con el objetivo de informar y comprometerlos a seguir las disposiciones que amparan a los funcionarios públicos en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.
Las inundaciones en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo fueron la causa para la activación del COE cantonal y presentar la ayuda oportuna y necesaria para las familias damnificadas por parte del Cabildo presidido por el licenciado Segundo Londoño, debido a las fuertes lluvias que se acentuaron en la tercera semana de junio. El temporal invernal generó inundaciones afectando a las diferentes poblaciones asentadas en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo. El alcalde Segundo Londoño constató los daños ocasionados previo a la activación del COE cantonal. Debido a las inundaciones que se dieron en la tercera semana de junio, se activó el COE cantonal, que permanece en alerta para salvaguardar la integridad de quienes están siendo afectados por la creciente. El alcalde Londoño manifestó que durante las visitas realizadas en las riberas se constató los daños ocasionados por la creciente. De igual manera solicitó el apoyo con kits alimenticios para los habitantes afectados. Segundo Londoño recibió a técnicos del MIES de Sucumbíos para conocer a todo el equipo de trabajo que se encarga en la atención prioritaria de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. El alcalde recorrió las riberas del río Putumayo y entregó kits a familias más afectadas. Luego mantuvo una reunión de trabajo con la gobernadora para tratar temas de apoyo técnico y la dotación de insumos que servirán a los habitantes afectados por las inundaciones. Gracias a la gestión del señor alcalde se realiza el mantenimiento, limpieza y descongestionamiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Puerto El Carmen, el mismo que se encuentra colapsado y presenta reflujo de aguas hervidas en distintos puntos, luego de las fuertes inundaciones que cubrieron gran parte de la ciudad. Y cerramos el mes de junio con actividades positivas. La primera autoridad compartió momentos de confraternidad con comunidades de Espíritu Noteno y Tigre Playa, quien además visitó las diferentes escuelas del cantón. El señor alcalde compartió gratos momentos con los moradores de la comunidad de Espíritu Noteno. En medio de alegría, risas, juegos deportivos, almuerzo comunitario y más actividades de integración por motivo de celebrar un aniversario más de la comunidad. El burgomaestre Londoño visitó la comunidad de Tigre Playa para compartir junto a los moradores una mañana, tarde y noche de integración con la finalidad de celebrar y festejar el Día de la Familia. Finalizamos nuestro recorrido informativo por las diferentes actividades realizadas por la Alcaldía en beneficio de las familias putumayenses. Soy Darlene Castro y te invito a seguir todas nuestras novedades a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición.